Esta imatge de la Creu de Callosa de Segura està projectada des de la balconada de Tere Agulló, un gest que ja li ha implicat problemes amb l'Ajuntament. El lunes vinieron, trajeron una multa, no la cogí, no, pues 100 euros valía. L'alcalde de Callosa de Segura sosté que segons l'article 110 de l'ordenança municipal, projectar llum i so en la vía pública ha de ser sancionat entre 100 i 750 euros. Que no es del ayuntamiento ni es de ningún particular, es de la iglesia. Ahí está y todas las noches los guardias. Però això no és tot. L'Ajuntament ha habilitat 4 potents focus com contramesura a la projecció de Tere i per a neutralitzar la imatge de la creu. Vino un electricista de l'Ajuntament que cambió unos cables, les ha dado más potencia para que no se vea la cruz. Él dice que es por la memoria histórica, por la ley de memoria histórica, pero no es cierto. Els veïns de Callosa que defensen la creu asseguren que esta projecció entra dins d'una sèrie de gestos que busquen enaltir els valors cristians de la Setmana Santa. Ara que llega la Setmana Santa, pues queríamos, pues como creyentes y como cristianos, lo que hace un cristiano, defender la fe públicamente. Però en eixe acte es va presentar la policia identificant als presents i acusant-los de manifestació il·legal. El alcalde, todopoderoso, que nos quiere hacer pasar por el aro como las multas. Es que si nos siguen poniendo multas nos atosigan demasiado y nos sentimos perseguidos. Es que esto es rocambolesco, es una persecución en toda regla. Se ha quedado demostrado que el alcalde lo que lo molesta es la cruz, que es lo que siempre hemos dicho desde el primer momento. Les plataformes veïnals recorreran les multes i presentaran denúncies contra l'alcalde per prevaricació, en entendre que la seva actuació vulnera el principi de proporcionalitat de les sancions i es pren este assumpte des d'un planol personal contra els catòlics. Este partido, junto con dos más que son de extrema izquierda, pues nos están abocando al enfrentamiento y eso pues al final de acabar los tribunales y le acusaríamos de prevaricación. Entretant, esta veïna té un requeriment de sanció de 100 euros que s'incrementa en altres 100 per cada dia que torna a encendre els focus des de la seua balconada per a projectar esta imatge en el mur de l'església Arciprestal de Sant Martín de Callosa de Segura, al sud de la província d'Alacant.